Hey, ¿qué tal amigos de Mr. Barbas? Bienvenidos nuevamente a otra receta más. En esta ocasión te tengo algo muy especial, realmente es un manjar. Te voy a preparar unos ostiones en su concha asadas y con un toque de parmesano y pesto que la verdad te van a encantar. Este platillo es muy muy rico, la verdad tiene ese sabor peculiar del pesto que le va a dar un sabor que no te imaginas, y pues obviamente el queso parmesano también le va a dar un sabor exquisito. Así es que no te muevas y vamos a ir a los ingredientes, y te invito a que te suscribas a mi canal y le des un buen like y compartas con todos los tuyos. Así es que vamos a darle manos a la obra. Y estos son los ingredientes para preparar nuestros ostiones al queso parmesano. Vamos a necesitar media barra de mantequilla, un cuartito de cebolla blanca, 5 dientes de ajo, aceite de oliva, queso parmesano, un cuartito de cilantro, ají molido, albahaca fresca o en polvo y, por supuesto, los ostiones en su concha. Y antes de comenzar nuestra rica receta, yo te recomiendo que limpies a chorro de agua nuestros ostiones, ya que vienen frescos y realmente traen mucha arena por fuera. Con la ayuda de un cepillito vamos a estar limpiándolos a chorro de agua y para tenerlos ya excelentes para poderlos abrir. Y ya que limpiaste muy bien tus ostiones, llegó la hora de hacer humo, así es que vamos a prender nuestro carbón. Yo en este caso estoy utilizando un mini asador de hierro fundido. Y mientras nuestro carbón está listo, ¿qué te parece si empezamos a abrir las conchas de nuestros ostiones de esta manera? Con la ayuda de un cuchillo y con muchísimo cuidado vamos a buscarle esa muesquita que traen del lado grueso de la concha, y de esta manera metemos la navaja para quitarlos de ahí del callito y que nos queden en una sola concha. Vamos a tomar uno, le buscamos ahí la muesquita y le hacemos un movimiento hacia la izquierda o hacia la derecha y en automático ya empieza a abrir la concha de estos ostiones, que están realmente bien frescos de esta manera. Así vamos a proceder a quitarles el callito con la navaja y así de esta manera nos van a quedar todos ya bien peladitos. Bien amigos, pues es el momento de empezar a hacer nuestro aderezo para nuestros ostiones. Vamos a necesitar 5 ajos, vamos a triturarlos muy bien en nuestro molcajete de esta manera. Enseguida vamos a agregarle un cuartito de cebolla blanca. Yo en este caso le estoy poniendo cebollita de rabo. Y ya que trituramos muy bien nuestros ajos y nuestra cebolla, vamos a agregarle un poquito de albahaca fresca o, en su defecto, albahaca deshidratada. Como siguiente ingrediente, chile quebrado. Y después vamos a ponerle un poquito de paprika. Si ustedes gustan, puedes ponerle chile japonés para que pique un poquito más. De esta manera vamos a integrar muy bien todos nuestros ingredientes para después agregarle
un chorrito de aceite de oliva. Y como siguiente ingrediente vamos a agregarle algunas ramitas de cilantro y que queden muy bien trituradas. Esto le va a dar un sabor exquisito a nuestra salsa. Y ya por último, obviamente, sal y pimienta recién molida. Posteriormente vamos a agregarle el jugo de media naranja. Y para que le dé un toque de acidez, el jugo de un limón. Y ya con esto queda lista nuestra salsa para nuestros ostiones. Enseguida vamos a esparcir un poco las brasas de nuestro asador para posteriormente poner nuestra parrilla. Bien amigos, pues vamos a darle una pequeña limpiadita a nuestra parrilla. Y posteriormente vamos a poner un sartén o un pocillo de hierro fundido, porque aquí vamos a derretir media barra de mantequilla. Y ya que tomó calor nuestro sartén y ya se derritió la mantequilla, vamos a agregarle nuestra salsa a la mantequilla. Bien amigos, pues esta mezcla la vamos a estar cocinando de 5 a 7 minutos, de manera de que no se nos vaya a quemar la mantequilla. Y llegó la hora de partir nuestro queso parmesano rallano. Te recomiendo que compres este queso, la verdad está un poco caro, pero cada gramo los vale. Este queso está madurado durante 2 años, la verdad no te vas a arrepentir, tiene un sabor especial. Y si no consigues este tipo de queso, puedes utilizar el tipo parmesano o manchego o del que tú gustes. Bien amigos, pues ya está nuestra salsa al pesto, así es que vamos a proceder a bañar cada uno de nuestros ostiones. Y ya que terminamos de bañar nuestros ostiones con el pesto, vamos a proceder a llenarlos de queso parmesano rallano. Y se llegó la hora de poner nuestros ostiones en su concha sobre la parrilla. Estos van a permanecer aquí de 5 a 7 minutos. Y como un buen tip, si tú tienes un asador con tapa, te recomiendo que lo tapes de 5 a 7 minutos para que gratine muy bien el queso. Y vean nada más
¡Qué chulada! La verdad, huele exquisito. Y si no tienes un asador con tapa, no te preocupes, puedes ponerle un papel aluminio sobre el asador para que haga un efecto horno y se puedan gratinar muy bien nuestros ostiones. Vea nada más, el queso ya se derritió, así es que vamos a proceder a quitarles el papel aluminio porque esto ya está listo. Vea nada más qué manjar. Vamos a sacar nuestros ostiones del asador y posteriormente ponerlos sobre un plato. Te recomiendo este rico platillo como una rica entrada. Vas a quedar muy bien con tus cuates. Y te recomiendo que te suscribas a mi canal para que no te pierdas de ningún ingrediente de esta receta. Y como un buen tip, te recomiendo que en un recipiente pequeño agregues toda la salsa pesto que te sobró. Esto realmente es puro sabor. Y bien amigos, pues para coronar nuestro platillo de nuestros ostiones al pesto parmesano, vamos a agregarle un poquito de gajitos de limón para el que guste ponerle. Bien amigos, pues ya quedaron listos nuestros ostiones al queso parmesano en las brasas. Así es que vamos a tomar uno y vamos a ponerle un poquito de limón y vamos a degustarlos a ver qué tal quedaron. La verdad, huelen deliciosos. Vamos a ver. La verdad, quedaron exquisitos. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en otro episodio más. Adiós.